El viernes 29 de septiembre, el programa de Radio Universidad El Equé con la Sopa realizó una nueva transmisión en vivo desde el auditorio. En esta oportunidad se presentó la banda La Paranoia del Barba. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Asociación de Artistas Visuales Independientes de Varela. Nosotros arrancamos hace 2 años y medio con el proyecto de banda y hasta ahí tuvimos cambios, aún así seguimos tocando y empezamos a tocar por distintos lugares de acá, somos de Berazategui, y empezamos a tocar por distintos lugares de lo que es Zona Sur. Totalmente contentos de venir a tocar a este lugar, a nosotros este auditorio ya hemos venido a ver bandas, nos encanta y apoyamos totalmente lo que es la educación pública a full. Así que un orgullo para nosotros venir a tocar al Jauretche. Y la apuesta acá me parece perfecta, parece buenísimo. Que tengan el programa de radio, que la misma gente, alumnos, vengan a apoyar el arte de las bandas. Está buenísimo y de parte de nosotros, felicitaciones al Equeco en la Sopa. Y tenemos algo así de 12 temas, presentando el disco de nosotros, como venimos haciendo en las fechas, que está todo hasta fin de año, por suerte ya tenemos lugares y demás. Estamos presentando el disco que se llama Sale, que lo pueden conseguir en Facebook, YouTube, Spotify, plataformas digitales. Y algunos covers de Los Redondos. Nada, sinceramente me parece buenísimo brindar este espacio para las bandas que se muestren. La verdad que es complicado también encontrar lugares tan buenos como este. Por eso, además, te digo otra vez que muchas gracias por invitarnos a tocar acá y a mostrar lo que nosotros hacemos, y está buenísimo que todas las bandas puedan venir y mostrarse, ¿no?